Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de The Games Room. Chicos, estoy aquí para deciros que el vídeo que vais a ver es un fragmento de uno de los streams que hago en Twitch. De verdad, le estoy dando muchísima caña a ese canal y os recomiendo fervientemente que le deis a follow. En la descripción tenéis el enlace, así no os perderéis ninguno de mis directos, que prácticamente estoy haciendo streams a diario. Y otra cosita más, estaría muy bien que le dieseis al botón de suscribirse y activaseis la campana de notificaciones con la opción de todas. De esa manera, YouTube os avisará siempre que yo suba un vídeo nuevo. Y nada más, ¿sabes? Solamente eso que quiere decir. Así que, dentro vídeo. Vale, creo que... ¿Esto qué es? ¿Labora patio? O... bueno, tengo que luchar contra Daz. Pedazo de armadura portáis, pero debo avisaros que este es un punto de entrenamiento, es privado. Estáis interrumpiendo un entrenamiento, uno privado. King Knight no requiere entrenamiento. Voy de camino a derrotar a los tres jueces de Justus. Después tomaré posesión de la corona de Justus y el título de rey de naipes. ¿Pero qué me decís? ¿Una trifulca de jueces? ¿Y si lo vencéis os quedáis con su título? No, el título que se gana es el de... Y como vos sois King Knight, esto es un caballero rey. Si os venzo me convertiré en caballero y en rey. las dos cosas. Discurro yo que no funciona así. King Knight, luchemos por el título. Es una de si te venzo, seré caballero y rey. Las dos cosas. O sea, es como, wow. No sé, no veo falta de lógica a tu comentario. Por cierto, ¿está rompiendo su casa? ¿O soy yo que estoy flipado? ¡Ey! ¿Por qué rueda? Genial. Un 2x1 en toda regla. Por cierto, ahora mismo no tiene pinta de ser... O sea, no tiene estética de ser aventurero. Me parece que simplemente está en su casa, ahí, en lo suyo. O sea, que es por esto por lo que empezó a ir por el mundo intentando hacer gilipolleces este personaje. Porque se dio cuenta de que si vencía a King Knight era caballero y rey, las dos cosas, claro. Las casas son paralelas. O sea que de aquí viene su lógica aplastante, efectivamente. De aquí viene toda la lógica de este personaje. Me parto los cocones. Vale, finca de liches o laborapatio. Vamos a ir arriba, laborapatio. No sé qué. Oh, mira. Por aquí, señor. Sí, yo. Gracias por apuntaros a la prueba. Estoy acabando nuestro trasto secreto. Pero los materiales son caros. Requiero medallas del mérito para adquirirlos. Vale, una rata bomba. Solamente me pide dos, así que vale. Genial. Lanzo una rata bomba. El diseño de mi bomba de seguridad protege el de las ratas al daño. Regaláis hasta el final. Y no uséis en esta cueva vuestra carga con hombro. Los sensores de movimiento funcionan aún regular. Vale. O sea que tengo que utilizar la rata todo el rato. Vale. Qué bueno. Hostia, qué grande. Genial. Genial. Vale. O sea, que tengo que utilizar la rata todo el rato, ¿no? A ver, pero... Y anda la rata, ¿qué os parece? Vale, creo que la tengo que subir arriba. No. Ah, que puedo dirigirla. Sí. Vale. Genial. ¿Y qué pasa si intentas hacer ataque de hombro? Pues seguramente me echará, ¿no? Ah, no puedo. Vale, es igual que con el Spectre. Vale. Mira, qué bien. Vale, creo que tengo que hacerla desde aquí. ¡Sí! ¡Oigo! Vale, ahí no hay nada más. ¡No, follow! ¡Muchas gracias! ¡Albert Taken! Mira, ¿no? Vale. Vale, aquí hay malos. Puedo tirar ratas. ¡Ole!
La lata bomba ha funcionado. King Knight, iniciaremos producción en un santiamén. Espléndido, ¿por qué no venís a mi nave voladora y disfrutáis de un buen merecido vistazo a mis dominios? Vale, o sea que a partir de ahora este tonto va a estar en la nave voladora, ¿no? De hecho me lo llevo, genial. Genial. De hecho me lo llevo conmigo. Toma, tengo otro mapache. ¡Ay, qué baladita! El ladita también tiene su propio aro. Genial. Vale, pues ahora este, ¿dónde está? Se va a su casa. Se va a su casa. Vale, y con la rata sí que voy a poder golpearlo de mi casa, ¿verdad? Con la rata sí voy a poder golpearlo de mi casa, entonces. ¿No? ¿No? No. No, no podía. No, pues nada, pues que den por culo. Tengo bastante dinero, podía. No, oh, voy a comprar una de las cosas que me vendían en la. Que me vendían en la nave. Este. Tiene más profundidad este King Knight que los otros, ¿verdad? O sea, me da la sensación de que hay que hacer más cosas. En esta historia de King Knight que con el resto de. Con el resto de muñecos. O sea, es más de pensar que de jugar. Lágrimas de sanación. Mete pulsado abajo para llorar a moco tendido y recuperar salud. Sí. ¿Me está arreglando? Genial. ¡Ay, es verdad! ¡Que me cura vida! ¡Mira, Rinoa! ¡Que me pongo a llorar y me curo vida! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Eso es lo que diferencia al rey de los pobres. ¡Qué grande, chaval! Bueno, pues... A ver, vamos a ir a... Fortaleza del Orgullo, al menos errantes. O vamos por aquí. Finca de Liche, ciudad sumergida. Vamos a ir por aquí, ¿no? Primero, Finca de Liche, ciudad sumergida. Solo 5 corazones por nivel. Ah, que solamente lo puedes hacer una vez. Vale, vale. No, oye, está bien. Está bien explicado. Está buena leche. Bien. Aquí son generosos con la vida aquí, ¿eh? O sea, dan bastante vida a los enemigos. Lo que aquí no han cambiado son las músicas, por lo que veo, ¿no? O sea, las músicas sí que siguen siendo las mismas de Sobel. ¡Hostias! Vale, vale, yo un poco más y pillo. Vale, bien. Bien. ¡Eh! ¡Sí le he dado! Bien. Vaya salvada, eh. O sea, lo habéis flipado. Vale, lo que no puedo coger es ese dinero, ¿no? Vale, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¡Oh, oh! ¡Genial! Bien, ok. Digo, quiero coger esto, bien. Pam para pam 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 para pam 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 para pam pam. Me dieron bien. ¡Ole! Toma ya, chaval. Puto crack. Uy, mierda. Vale, tengo aquí el dinero. Y aquí nada más, ¿no? Pues a la para abajo. ¿Nada más? No, nada más. Bien. Oh, mierda, me caí. Vale, porque quería entrar aquí.
No puedo subir, ¿no? Oh, mierda. ¡Ole, chaval! Soy un puto crack, ¿eh? No parece que haya nada más, bien. No hay... Ah, coño, que esto es... Vale. Bicho, tranquilo. Mamarla. No puedo subir ahí, no. Bueno, creo que hace falta. Uy, no. Fuera. Vale, bien. ¿Y esto? No, no hay nada. ¡Oh, oh, oh, oh! Ah, bueno, pues voy a subir, vale, genial. Si voy a subir, no hay problema. Vale, no hay nada aquí. ¡Oh, sí! ¡Eh, que me ha matado! ¡Tú, que me ha matado! Yo que tú lloraría, dice. ¡Que me ha matado! No me he dado cuenta de la vida que tenía. No me he dado cuenta por para nada. De la vida que tenía. Fallo mío. Además, claro, es que son corazones y te quitan uno por golpe. No es como con Shovel Knight y los demás, que te quitaban medio corazón. Media bolita por golpe. Aquí, como son corazones, es un golpe, un corazón. Con lo cual realmente tienes menos golpes que con. Que con otros personajes. Vale, bueno, bueno, bueno. Bien. A ver, si echo a los monstruos del barco, pues no tendré problema. Uy, qué salvador, eh. Menos mal que soy un crack y me salvo, no sé ni cómo. Pam 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 pam. Vale. No está mal. Normal que sean generosos con la vida, claro. Si te quitan. Si realmente tienes menos toques. Es normal que sean generosos con la vida. Vale, con esto se me abre un camino. Abismo fantasmal, pero no puedo ir al de abajo de los dineros. Pues venga, vamos al abismo fantasmal, pues, ya que se me ha abierto. ¡Por la corona! ¡Ay, me caigo de boca! ¡Qué tonto eres, joder! ¡Ey, que no puedo saltar! ¡Ah, que no puedo saltar! ¡Cállate la boca! ¿Qué te parece? Que con lo azul no puedo saltar como pegamento, ¿no? Y como... Tío, ¿y cómo mierdas hago yo? Vale. Oh, mierda. ¿Y cómo llego a esa? Oh, me caí. ¿Y cómo llego a la de arriba? Vale. Saltando con giro a una rana saltando. Vaya. O así. Wey. Vale, y como... ahí bien.
Joder, no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil como parece en un primer momento. Vale, aquí puedo saltar. Vale, y esto creo que se rompe así. ¡Ole! ¡Eh! ¡Que me ha pitado! Vale, bien. ¡Oh, coño! Es un zorro cofre de esos, un perro cofre. Odio los perro cofres. Odio los perro cofres. Gracias. Hombre, Aura, ¿qué tal? Oh, oh. Bueno, con el zombie creo que todo se lleva bien, ¿no? ¡Oye, la virgen! Vale, bien. Recuperamos vida. Genial. Vale, pero no puedo saltar. ¿Cómo cojo eso? Ya está. Aquí jugando a Genshin, haciendo el jefe de la semana, ruta de farmeo, mejorando cosas, de Vitonto y relajándome. ¿Y tú qué? Pues aquí con King Knight, que me está gustando mucho, ojo, ¿eh? Me está molando mucho el tanto cómo se juega con el personaje, como el tema de las cartas, como el rollo del mapa, me está molando bastante. Lo reconozco. Lo reconozco. Tumba del duelista. ¡Loco! Tumba del duelista. Rinoa, tumba del duelista. Vamos a ir al antiguo Egipto. Antiguo Egipto. De los tumbas del duelista. ¿Este quién es? Un fantasma. Coño, que si es un guerrero. Deteneos, hay peligros ahí delante. Una horrible magia ha embrujado mi guantalete y no puedo equipármelo. La cosa es que se me cae de la mano. ¿Podrías equipárselo vos? Pues sí, ¿no? Ah, mira, de hecho tengo justo las necesarias. Reparte bofetones rápidos. Apurémonos y no carguéis con el hombro, hallaremos nuestro fin. Tengo la sensación de que vos ya hallasteis el vuestro, pero bueno, a mí qué. Ah, bueno, mira, para... Me quita vigor, pero... De hecho es que se quita el guante y te reta un duelo. Mira, Rinoa, se quita el guante y te reta un duelo. Ay, qué bueno, qué bueno. Ah, bueno, pues esta arma es bastante buena, ¿eh? Este arma es bastante buena, como dato. Ay, mira, no ha cogido el último. Vale, pues ya estaría. Hemos sobrevivido al planeador aguarda y podremos perseguir la corona de Justus con buen ánimo. Solo podía haber dicho yo, un momento, ¿cómo sabes de mi planeador? Soy el campeón de Justus que han escogido y me convertiré en el rey de naipes gracias a su tripulación. Qué cosa más rara, tendréis conmigo ya. Pues ahora. Tengo un fantasma. Tengo un fantasma. Me parto los huevos de risa. Vale, tienes que desbloquear el cetro para poder coger la carta que digo. Vale, chamaco, cuando tenga el cetro me avisa. ¡Oh, coño! ¡Está mi madre aquí!
Vuestra madre estaba relatándonos la mucha virtud del Rey Orgullo. Adoro al Rey Orgullo. Leí en el Reiname. El Reiname. Lo estaba viendo por el Reiname, que aprecia las normas y a la gente normal. Madre, callad, no debéis inmiscuiros en mis aventuras. Son mis cosas. Es un puto chaval. Este es el Reiname, me cago en la puta, tío. Pero qué oida es esta, madre, no habléis con mis siervos. Ay, el Reiname, me parto los huevos, tú. 20 medallas, no es mucho, pero ahora 900 de oro. Vale, pues venga, dame dinerito. No me quita las medallas, eso es bueno, pero me da dinero. En una cocina, por fin tengo espacio para maniobrar. Puedo crear platos que os aporten vigor a las puertas. ¿Tenéis oro? Vale, eso. Oh, mira, pues puedo utilizar las estas para el vigor. O esto para los corazones. Vale, de momento voy a ahorrar. Que prefiero... Oh, mira, qué bonito el... Ya está con el boceto. Que prefiero quedar... ¡Ay! Estaba la haz, ¿lo he visto ahí? Sí, mira, está aquí. Estaba aquí el fricazo este. Oh, ¿vos también jugáis a Justus? Estoy enganchadísimo. Justus, aventar a la gente, reventar cosas. Justus mola. Tengo flechas para días. ¿El mazo completo? ¿Podréis superar esto? Ah, me toca. Ah, puedo luchar contra él. Qué bien. Qué bien. Vale, parece que en este caso no se puede poner en medio, ¿no? Parece que en este caso no se pueden poner en medio. Vale, es bueno saberlo. Vamos a poner a este aquí. Vale, tengo un problema. Joder, también tiene cartas muy buenas este tío. Bueno, si puedo hacer esto, ¿no? Ahí. Vale. Me vale, es lo que quería. Vale, creo que con esta es una buena jugada. Y he ganado, si no me equivoco. ¡He ganado! Sí, gané. ¡Toma ya! ¡Toma ya! Vale, pues las cartas que tiene son buenas, ¿eh? En particular me gusta mucho la del grifo. Las dos que tienen tres me parecen muy buenas. Así que me voy a coger la de grifo. Not bad, easy win. Sí, sí, efectivamente. Joder, me ha dado 1000 de oro, loco. 1000 de oro. Vale, ¿no puedo hacer la baraja? Ah, mira, sí puedo entrar aquí a la baraja. Vale, voy a meter al grifo en lugar de una de las ratas. Yo creo, ¿no? En lugar de una de las ratas, uno de los bichos. Voy a poner los bichos. Sí, mejor no me quito de arriba. Joder, en lugar de uno de los bichos, la rata. ¡Ay, la virgen! ¿Qué clase de Yu-Gi-Oh estoy viendo? Dice Super J. Pues algo así, no te creas tú que es muy distinto. Vale, Chester. Vale, pues ya hemos hecho esto. ¿Y aquello? ¡Ah, mira! ¡Ah, me han dado esto de aquí arriba! A ver, no había visto yo esto. Es como un trofeo de Black Knight, ¿no? ¡Qué curioso! Imagino que será los campeones a jugar ya ganando, sí. Vale, pues hecho esto, vamos a por más fases. Espera, no, son 6000 lo que necesito para conseguir el Justus está muy chulo, yo compraría un juego de cartas así.